Bueno, pues no estuvo tan malo el Open. Bueno, chavos, pues hoy les traigo este video para darle el veredicto a este Xbox de Breaking the Shield. Creo que lo pronuncié más como escudo en inglés, pero ya, X. Bueno, pues vamos a comenzar viendo las unidades expertas para darle el veredicto a este Xeops. Como ya saben, pues las unidades expertas, a lo que yo digo, es lo que dicen muy, bueno, es lo que más dice de un Xeops. En este caso, la primera unidad que es la más notable es Island, la unidad del Box Crank, que ahorita también se cataloga entre comillas como Pay to Win. Y digo entre comillas porque la verdad ya cualquiera lo puede conseguir dependiendo cuántas medias tenga holgadas. Está el especial de Admunset, la unidad que esta sí es 100% Pay to Win, que tienes que comprar las fuerzas. El especial de Trevor, unidad que apenas salió en el Crank. El Hido Amadeus, unidad del anterior Xeops. El comando navío, porque literalmente es de navío este comandante. El Ed Shubu versión telemático y también la fuerza especial telemática. Estas dos unidades creo que muchos, incluyendo novatos, ya lo van a tener a un buen rango. Ya los que tenemos bastante tiempo, pues entonces desde hace mucho los vamos a tener en platino, sobre todo el Edge Shovel por anteriores Ops. El comando este, pues hasta eso sueltan bastante seguido sus engranajes, así que en el segundo mapa y en el tercero, así que no creo que sea tanto problema para los que ya tienen un nivel medio. Hido ya no se puede obtener, obviamente. El especial de Trébol, pues hasta eso a mucha gente le ha salido, incluyéndome a mí, así en el primer día, lo cual hasta se me hizo raro. Y ya estas dos, pues ya saben, son pay to win, básicamente. Las recompensas que dan son bastante buenas y de las que ya se extrañaban. Por ejemplo, los PMS, ya muchos quedaron bajos de PMS y ahorita se van a ocupar, sobre todo porque esta Mugre Tortuga, para subirla a nivel 50, cuesta más de 10 millones de MSPs, así que ahí verán. Dan un total aproximado de unas 1000 medallas en total, así de los recompensas aquí. Y si pasas todos los niveles de los tres mapas con ese, pues son otras 100 medallas. Ya están los engranajes de esta unidad, engranajes del Edge Shovel y otros engranajes de unidades telemáticas, a lo que yo me acuerdo. Y ya al último te van a empezar a dar engranajes del comando. Ahí junto con muchísimos MSPs. Ya también al final pues ya te dan materiales para la misma unidad, lo cual es algo que no muchos van a ir. Yo a lo mucho voy aquí por los 6 millones de MSPs, porque los MSP siempre ganan, siempre son útiles, o PMS más bien. Qué curioso, según yo eran MSPs, pero bueno. Así que pues hay que aprovecharlo, muchos se van a ir más por las medallas que otra cosa, y la verdad es que sí. Es mejor ir por las medallas, ya que son 1000 medallas extras y que sí se van a ocupar, porque ahí viene también el Nokana de Abigail. La dificultad está bastante fácil, relativamente, incluyendo aquí en el mapa difícil. Ya si pasas todo el mapa normal, que sería el normal, que a muchos más bien se le haría el fácil, ya tendrías la tortuga. En cuanto pasas esto, ya automáticamente ya te alcanza para desbloquear la tortuga. En el mapa difícil ya empieza a dar más medallitas o cositas así de recompensa, y también se aumenta la puntuación que te dan por nivel, sin mencionar que la cantidad de prisiones que puedes obtener. Pero ya aquí en la última dificultad es cuando empiezan a soltarte engranajes a lo güey, para ver un ítem si está más o menos canijo, pero si salen, no mucho, pero salen. Dan bastantes MSPs y pues no está tan difícil pasarlos todos así en ese. Nada más es cuestión de hallarle el modo. Y recomiendo mucho tener unidades de daño masivo y de área, ya que en estos últimos 4 niveles, no todos, pero sí, salen bastantes tortugas seguidas. Lo cual, si las destruyes rápido paralizándoles, pues ya obviamente vas a tener bastante AP. Así que pues son unos consejos míos. La cantidad de puntos es bastante grande, lo cual permite obtener los premios rápidamente. Nada más en 2 días, si inicias casi sin munición, como yo, pues ya has de tener aproximadamente esta cantidad de puntuación, si no es que más, claro. Y claro, si teniendo las mismas unidades expertas, ya que esas son las que yo tengo. Muchos no, puede que nada más hayan obtenido plata y no tengan a Trevor, así que pues
Ah, caray, tengo 5. Ah, bueno. No me acordaba que hace rato subí de rango al comandante. El chiste es que no es tan difícil. Dependiendo cuánta munición y puntuación extra tengas, pues vas a acabar rápido. En sí, pues se acaba este rápido aún así, ya que dan una puntuación bastante alta, lo cual se agradece. Y unos detallitos de la tortuga, porque la verdad sí, de este Rafael, como muchos ya lo conocen. La tortuga de Esmeralda tiene un coste, como había dicho, de 10 millones de MCPs, algo muy caro. Y tiene un HP bastante alto, es casi igual al, ¿cómo se llama?, al Protolemaios de Maldición, en cuanto a HP. Igual se ve más barata, pero igual no hay que confiarse. La verdad sí la recomiendo tener alto y ya ver, y que ustedes la calen, ya que esta unidad es más defensiva. Aunque obviamente el HP no va a ser de tanta importancia, porque se va a juntar las líneas delanteras y le van a bajar la vida en breve. Eso es obvio. Viendo todos estos puntos, pues yo lo considero un ops ya regular, ya que estos ops siempre son de para terminarse rápido, siempre hay puntuaciones rápidas y en sí son de para más bien para aliviar a la gente, ya que se obtienen una buena cantidad de medallas, muchos MCPs, sobre todo MCPs que la verdad sí se ocupan, y también engranajes de unidades X. Y ya simplemente ya lo colocan regular, porque ya todos los ops son así, ya casi se terminan en breve. No hay mucha temática, la verdad, y no hay tanta variación en los niveles. Ya simplemente con un deck que formes bien, ya con eso. Bueno, antes de irme vamos a poner el ending. La verdad como que no, SNK como no le gusta hacer así unas animaciones más acá. Bueno, pues yo creo que ya eso ha sido todo por ahora, chavos. Recuerden, si tienen dudas, sugerencias o alguna unidad específica que les guste que yo analizara, no olviden poner aquí abajo en la caja de comentarios.